Eso es lo que dice Amashiach, ¿eh? Será la destrucción. Será la destrucción. Ahorita esa es una invitación. La invitación del Señor a los pecadores. Los que son ciegos y ciegas. Los mentirosos, mentirosas. Los que chismean todo el día. Es el libro de Apocalipsis. Hermano, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. ¿La familia? Bien, gracias. Excelente. Ese es el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 5. Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 5. Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 5. Date cuenta pues de dónde has caído. Recupérate y vuelve a lo que antes sabía hacer. De lo contrario, iré donde ti y cambiaré tu candelero de su lugar. Eso es lo que dice Amashiach. Ok, eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que dice el Señor. Ese es el libro de Proverbios. Proverbio 28. Proverbio capítulo 28. Ese es el libro de Proverbio 28:13. Proverbio capítulo 28 y versículo 13. Ese es el libro de Proverbio capítulo 28 y versículo 13. Ocultar sus faltas. Ocultar sus faltas. Eso es lo que dice el Señor. Ocultar sus faltas no conduce a nada. ¿Ok? Ocultar su falta no conduce a nada que la muerte, nada más que la muerte. Ok, dice ocultar su falta, su pecado, ok, su error no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ella se hace perdonar. Se hace perdonar, eso es lo que dice. Confesar su pecado al Señor. Renuncia a su mala conducta. Arrepentimiento total. Arrepentimiento total. A los llamados latinos, hispanos, morenos y indios nativos. Eso es lo que dice el Señor. La venida de Cristo es muy cerca. Eso es muy cerca. Después la guerra entre Estados Unidos y Rusia será la destrucción de Estados Unidos. Sí, yo creo. Será la destrucción de Estados Unidos. Sí, Babilonia la rama. Babilonia la rama es Estados Unidos. ¿Y dónde va a ir este pueblo? Este pueblo que no cree en Dios. Creo solamente en el dinero. Tiene por Dios dinero. El Dios de ese mundo. El Dios de los llamados latinos, morenos y nativos indios. Es el dinero. Se aléjate del Señor. Y sirve al dinero. Y la palabra dice. El amor al dinero. Es la raíz de todos los malos. Es la raíz de los todos malos. ¿Eh? Vamos para leer lo que dice Amashiach en el libro de Mateo capítulo 6. Vamos a lo que dice Amashiach.
Ese es el libro de Mateo. Mateo capítulo 6. Ese es el libro de Mateo capítulo 6 y versículo 24. Nadie puede servir a dos patrones. No, eso es posible. Ok. No puede servir a dos jefes o jefas. No. Eso es posible. Exacto. Dice, nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y amará al otro. O bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. No, ¿ves? Pero mi pueblo no entiende. La mayoría quiere grande casa. Tres tarjetas de crédito. Un chihuahua. Un buen trabajo. Eso es lo que quiere la mayoría. Sí. Un gran carro. Una troca. Eso es lo que busca la mayoría. Dinero, 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 dinero. No, el Señor dice no. No puede. Necesitamos trabajo para pagar su renta. Eso es bien. Para dar comida a su hijo, eso es suficiente. Eso es suficiente. Más que esa cosa, viene ¿cuál? La maldad. Ese es el libro de Mateo. Mateo capítulo 6 y versículo 33. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia. Eso es lo que dice Cristo. Primero, busquen ¿cuál? El reino del Señor. El reino del Señor. Y no el dinero. El reino. Cada una mañana, hombre y mujer, hace oración al Señor. Pregunta al Señor. Señor, perdóname. Señor, enséñame tus caminos. ¿Right? Y dice, por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia, y se les dará también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día, eso es lo que dice la palabra, a cada día le bastan sus problemas. Le bastan su problema. Eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que dice la palabra. Yeah, sir. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Ese es el libro de Hechos 5:31. Ese es el libro de Hechos. Capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 31. Es el libro de Hechos capítulo 5, versículo 31. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador para dar a Israel, no a los cristianos, para dar a Israel, no a todo el mundo, para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Eso es lo que dice la palabra, ¿eh? Eso es lo que dice la palabra. Vámonos para leer segunda carta de Pablo. Segunda carta de Pablo aquí a Timoteo. Dos Timoteo, capítulo 2 y versículo 25. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 25. Reprender a los rebeldes con dulzura. Eso es lo que dice la palabra. Dice que reprender
a los rebeldes. Los rebeldes. ¿De quién está hablando el Señor? ¿De quién está hablando Pablo? Los que no hacen lo que dice la palabra. Los que no creen en el Señor. ¿Ok? Quizás Dios les conceda que se conviertan y descubran la verdad, liberándose de los lazos del diablo. ¿De lazo de quién? De la Satana. El pueblo no busca los consejos de Dios. El pueblo no busca los consejos de Dios. No. Está haciendo lo que quiere. ¿Ok? Una vez más, dice reprender a los rebeldes, los pecadores, los que tienen cabeza duras. ¿Ok? Reprender a los rebeldes con dulzura. ¿Ok? Quizá Dios les conceda que se convierten y descubran la verdad. Descubran la verdad. Y no la mentira. La verdad. Liberándose de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. ¿Ok? La Satanás tiene la mayoría de nuestro pueblo sometido a su voluntad. Ok, de tal manera que dice Pedro. Vámonos para leer rapidito lo que dice Pedro. Es la primera carta de Pedro, capítulo 5. Y vámonos para leer a partir del versículo 8. Escucha lo que dice. Primero carta de Pedro, capítulo 5. Primero carta de Pedro, capítulo 5. Versículo 8. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ¿quién es el enemigo de los llamados latinos, morenos y nativos indios? El diablo, la Satana, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. La Satana está buscando quién él puede matar. La Satana, el diablo, está buscando quién va a matar. ¿Ok? Buscando a quien devorar. Versículo 9. Resístale firme. Y la fe. Hola, Señor. Hola. Señor, ¿tiene un minuto por la palabra de Dios? Si Cristo regresa ahorita o mañana, ¿usted será salvo, hermano? ¿Eh? Sí. ¿Usted hace lo que dice la palabra? ¿Usted hace, verdad? Sí. ¿Usted guarda los leyes y los mandamientos? Hola, hermana, tiene un minuto por la palabra de Dios. Resístale firmes y la fe, dice, y la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrenten con sufrimientos semejantes. ¿Eso es lo que dice? La Satanás está buscando quién él va a matar mañana, hoy, próximo mes. Vamos para leer Marco 1, versículo 15. Marcos. Ese es el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Ese es el libro de Marcos, capítulo 1, el versículo 14 a 15. Después de que tomaron preso a Juan, Yahawashai fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios.
decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncie a su mal camino, renuncie a su mal camino. ¿Ok? Esa es una invitación. Invitación a los llamados latinos, nativos indios, hispanos, base en la semilla de su papá. Dice, decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. La buena nueva es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ok, no es la noticia. No es la noticia, ok. Ok, vamos para leer. Ese es el libro de Revelación, capítulo 3.